A24 es una productora de corte independiente conocida por haber reclutado a varios cineastas con vocación de autores, como Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos, Ty West, Robert Eggers o Ari Aster. En 2023, la compañía estadounidense tuvo su momento de mayor despegue comercial y popular cuando la obra de Dan Kwan y Daniel Scheiner, la muy irregular Toda en todas partes al mismo tiempo, ganó el Oscar a mejor película. Aprovechando esta ola de reconocimiento, A24 se animó por llevar a cabo una superproducción como Guerra Civil, la película más costosa de la casa hasta la fecha y que se ha convertido en el estreno más taquillero del estudio. Dirigida por Alex Garland, este filme se sitúa en un futuro que, aunque distópico, no nos resulta tan distante. Estados Unidos se encuentra dividido en facciones, algunas leales al gobierno de turno y otras más afines al grupo separatista, las Fuerzas Occidentales. Las manifestaciones y hechos de sangre son registrados por cuatro periodistas que tienen el plan de viajar hasta Washington para entrevistar al presidente, cuya última aparición fue dando un mensaje triunfante por televisión, pero que parece estar acorralado en la Casa Blanca. Películas sobre fantasías de destrucción de Estados Unidos han existido desde los años 50, con esas cintas sobre extraterrestres que invadían su territorio, una referencia directa a la tensión con la Unión Soviética por la Guerra Fría, y han continuado en las décadas siguientes con títulos como Día de la Independencia, de Roland Emmerich, o En clave de humor con Marcianos al ataque, de Tim Burton, ambas de 1996. Tampoco han estado a salvo de amenazas zombies, como las películas de George Romero o En Guerra Mundial Z, de 2013, dirigida por Mark Foster. Incluso en series de televisión como The Last of Us de 2023, hay criaturas contagiadas por un extraño hongo que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Es decir, la amenaza siempre vino de fuera o de monstruos inmediatamente reconocibles. Lo que interesa de Guerra Civil es que se presenta la noción de una otredad que es política y social y que hace que brote el odio, la irracionalidad que deshumaniza. Por eso, mientras vemos la película, muchas veces son los diálogos los que denotan a qué bando pertenecen aquellos mercenarios o uniformados de camuflaje. Un velo de terror se añade a las secuencias en las que la vida de los protagonistas depende de una respuesta que pueda resultar equivocada para quien pregunta. Como en la escena en la que un infernal ultranacionalista encarnado por el magnífico Jesse Plemons los interroga sobre su proveniencia delante de una fosa con cientos de cadáveres. Otro aspecto relevante es cómo se plantea la ética y moral periodística. Entre los personajes principales se destaca Lee, Kirsten Dunst, una reconocida fotógrafa que dispara con su cámara hacia los actos más despreciables sin inmutarse. En un momento le dice al aprendiz que estuvo al borde de un quiebre emocional. Nuestra tarea no es hacer preguntas, es registrar lo que pasa para que otros puedan hacerlas. De esta manera, el deber humano y el deber profesional se ponen en una balanza imposible de equilibrar. Película de carretera, acción y suspenso, Guerra Civil tiene las virtudes de la agilidad y el atrevimiento. Su violencia descarnada es parte de la reflexión obligada sobre estas épocas de peligrosa polarización. Vale verla. Soy Leni Fernández y esto es Mala Sangre. No hay crítica sin historia del cine.